Hola, ¿qué tal? Soy Leillo, 1975, y esto es un vídeo para jugandoenlinux.com. Hoy, como podéis ver, volvemos al pasado con Stadia. Una vez más estamos con un juego de esta plataforma, que como sabéis es la plataforma de juegos de streaming de Google, y que bueno, pues que tanto está dando que hablar últimamente. Os traemos en esta ocasión pues un juego de la vieja escuela, un juego que en su día salió original para lo que es la Nintendo 64 y que recientemente pues se ha rescatado para la consola de Google, para Stadia. Se trata de Doom 64 y, como podéis ver, bueno, pues mantiene toda la esencia original. Es algo que particularmente pues me encanta. Bueno, pues nada, vamos a empezar a jugar un ratito, si nos deja. Tenemos que utilizar el teclado, por lo que estoy viendo. Ahí está. Bueno, pues vamos a comenzar una partida desde cero. Os advierto, como siempre, me encanta jugar así a la buena de Dios, sin probar casi nada, simplemente, como suelo hacer habitualmente, pues lo arranco y nada más. Y nada, vamos a jugar un poquito a este juego de la vieja escuela, a este clásico entre los clásicos, a este Doom 64 en Stadia, y para ello comenzamos una nueva partida en una dificultad pues normalita, para que no nos maten a las primeras de cambio. Y aquí tenemos el juego ejecutándose en streaming en la plataforma de Stadia. Hemos encontrado ya aquí, bueno, pues la primera bonificación. Así nada más empezar. He de decir que a esta versión, a la 64, no he jugado nunca, ¿vale? Siempre he jugado a Doom 1, Doom 2, incluso, bueno, pues ya versiones más modernas como la que es Doom 3, ¿vale? Pero bueno, al final, bueno, pues la esencia es la misma, es un juego rápido, con muchísima acción, y en el que podemos, bueno, pues divertirnos de lo lindo. Estoy viendo que ya no me acordaba que ciertamente no podemos saber. Anda, mira, otro secretito. Estoy descubriendo un montón de secretos así sin querer. Ya no sé ni lo que estaba diciendo. Se me ha ido un poquito la pinza. Ah, tenemos aquí un botón. No sé si podemos. A ver si somos capaces. Bueno, que no se puede saltar en Doom, pero lo que sí recuerdo es que se podía correr. Vamos a ver si somos capaces de llegar hasta aquí. Y casi por los pelos. Vamos a ver si somos capaces de. Ahí está. ¡Ah! ¡No! ¡No te caigas, por favor! Es que quiero activar ese botón. A ver si somos. No, tenemos que ir por arriba. Si no, va a ser imposible. Bueno, pues este es mi primer juego realmente que compro en Stadia. Y anda, una motosierra. Mira, qué guay. Lo he hecho aprovechando pues un bono que a todos los que en su día, bueno, pues se suscribieron a la plataforma Stadia de forma gratuita, como hubo últimamente la oportunidad de hacerlo, y podéis hacerlo si aún no lo habéis hecho nunca durante un mes, pues a toda esa gente le han regalado 10 euros, y yo los he aprovechado, bueno, pues comprándome este juego, que es el juego más barato que podéis encontrar en Stadia, pero que no por ello deja de ser un buen juego, ¿vale? Obviamente, pues no es un juego con gráficos de nueva generación, pero sí es un juego pues tremendamente divertido, adictivo, y que te hará pasar un montón de horas de lo lindo con él. Vamos a cambiar de arma. Por lo que veo, funciona la rueda de ratón. Y lo que estoy viendo es que no tengo escopeta. Vamos a ver si encuentro una escopeta por ahí, por algún sitio. Aquí. Maligno de estos. No sé si puedo cambiar a pistola. Escopeta. Aquí está la escopeta. Vale, bueno, ya tenemos una de las llaves. Y vamos a ver qué encontramos por aquí. A ver si hay alguna cosilla por aquí interesante. Ah, mira. Berserker. ¿Y ahora cómo salgo de aquí?
quedado encerrado. Ah, vale, ok. Bueno, menos mal que pueda que se puede salir. Supongo que Berserker es que ahora pues ataco así con las manos a lo bruto. A ver, efectivamente, con un puñetazo me los cargo. Incluso soy capaz de atravesar las rejas con mi puño, algo así un poquito extraño, pero bueno. Y vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Vamos a cambiar de arma. La pistola que tenemos aquí, que por lo que veo, pues funciona bastante bien, aunque seguramente va a ser insuficiente para los monstruos que nos vamos a encontrar posteriormente en el juego. Y anda, mira, aquí hay un sitio. Espera, vamos a correr y activar. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué hemos encontrado? ¡Onda! ¡Onda! ¡Hala! ¡Hala! Mira, hemos encontrado aquí un bichoño. Y nos hemos caído. Nos hemos caído. Bueno, vamos a continuar, si no, no avanzamos nada. Como veis, el juego se ve bastante bien, no se nota para nada de que es un juego en streaming. Quizás noto un poco raro lo que es la sensación de ratón, pero bueno, puede ser normal porque, como sabéis, bueno, pues este juego no fue diseñado en su día para jugar con ser jugado con ratón, sino para ser jugado con teclas. Por ejemplo, ahora fijaos, estoy moviendo, me estoy moviendo para adelante y para atrás usando ratón y girando con las teclas de cursor, ¿vale? El juego fue pensado para ser jugado así, no para... Y anda. quieto. Joba, estaba durillo el tema. Pues os estaba diciendo, sí, que el juego fue pensado para ser jugado única y exclusivamente con teclado. Y bueno, pues fue adaptado posteriormente. Y bueno, pues digamos que el estándar actual, pues... Es que no encuentro... Hemos abierto algo por aquí, a ver. Ah, mira, aquí una puerta. Esto no estaba. Pues por eso os decía que a lo mejor, por eso mismamente, notaba un poco extraña la sensación del ratón. A lo mejor no es tanto por el lag, por el input lag que puede haber, que seguramente es irrisorio, sino más bien por esto que os estoy comentando yo ahora, de que es como si tuviera un suavizado el ratón. Y bueno, no sé ya dónde estoy. Estoy un poco perdido. Vamos a ver. Por aquí vine antes, ¿no? Sí, esta es la zona inicial del juego. Y vine por aquí. Aquí hay una puerta. No la había visto aún. Bueno, pues como sabéis, este es uno de los primeros juegos que hizo ID. En este caso era la versión para Nintendo 64. Era un episodio especial que se diferenciaba, bueno, pues de los anteriores Doom 1 y Doom 2. Y bueno, pues hace poquito, bueno, pues fue rescatado por Night Dive Studios. No sé si conocéis la empresa. Bueno, es una empresa que incluso pues hace ports a... Anda, mira cuántos cascos hay aquí. Ports a nuestro sistema operativo de varios videojuegos. Es la gente que está, por ejemplo, ahora mismo desarrollando pues la remasterización completa de System Shock. Y bueno, pues son los encargados, bueno, de haber hecho pues este port para Stadia, ¿vale? Un port que, bueno, también hay que decirlo. Este parece que es la salida. Vamos a ver qué tal lo hemos hecho. Hemos acabado la primera fase, por lo que estoy viendo. Hemos matado a todos los bichos. Hemos encontrado 97% de los objetos y el 50%
de los secretos. O sea que aún quedan más secretos. Fijaos que nos deja aquí abajo la contraseña, pues si queremos ir de una fase a otra directamente metiendo la contraseña. Esto eran las cosas que tenían antes cuando no se podía salvar. Y en este caso, bueno, pues supongo que tiene que algo que ver con que el juego originalmente pues era de Nintendo 64, ¿no? Y bueno, pues esto no sé si salvar por si acaso, no vaya a ser, guardar partida. Vamos a guardar aquí. Muy bien, y continuamos. Fijaos el tono oscurillo que predomina en todo el juego, ¿vale? Esto es algo que luego posteriormente veríamos incrementado en el juegazo que sacarían pues poco después, que todo el mundo conoce y que se llama Quake, y que en su día fue una auténtica revolución en cuanto a los shooters en primera persona. Es un juego ya, bueno, pues que redefine todo totalmente, en el que podemos pues mirar hacia arriba y hacia abajo, saltar y demás. Aquí no se puede saltar, solo se puede correr. Y no se puede mirar hacia arriba y hacia abajo. Tú disparas en la dirección donde está el bicho y él automáticamente ya le da, aunque no esté en la línea de disparo de lo que es el arma que vamos a utilizar. Y uff, qué mal rollito que me da esto. Todo oscurillo así. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Esto será la luz? Vamos a ver. Pues sí, es la luz. Y un... Bien, vale. ¿Y qué hay por aquí? Vamos a ver qué hay. La verdad es que necesitamos la llave azul. Vale. La verdad es que el juego está genial. Yo creo que he hecho una buena compra, que me he gastado bien los cuartos, los 10 euros estos que nos regalan Stadia para gastarnos en lo que queramos. Y bueno, pues aunque no sea aunque no tengamos Stadia Pro, podemos aquí no podemos subir, necesitaríamos saltar, tendremos que entrar por otro lado. Pues lo que os estaba diciendo, aunque no tengamos Stadia Pro, ya somos Berserker otra vez. El juego, una vez comprado, nos queda para siempre guardado en nuestra cuenta y podremos jugarlo cuando nos dé la gana, las veces que nos salga de las narices. Ahí está, Berserker. Aquí hay otro. ¡Hey! Toma. ¿A dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ostra! Y esto, más rollito. Bueno, una de las cosas que tiene Stadia, que bueno, pues... A pesar de que no compramos los juegos de forma física o digital directamente, sino que es un streaming, una vez compramos un juego, no necesitamos pagar la suscripción pro para poder jugarlo, ¿vale? Nosotros podemos comprarnos el juego que nos apetezca, tenerlo ahí, jugarlo cuando nos dé la gana, sin necesidad de pagar los famosos 10 euros al mes que nos permiten jugar, bueno, pues ese montón de juegos que tenemos disponibles para jugar libremente, ¿vale? Anda, anda, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que me mola? ¡Ey! ¿Pero por qué? ¡No! ¡Ay! ¡Qué susto! Pensé que no me cogía la ametralladora. ¡Uf! ¡Mal rollito! Bueno, ¿y ahora cómo se sale de aquí? ¡Ah! Vale. Ok. Y yo vine por aquí, por la zona esta azul. Vamos a ahorrarnos este arma, que me parece que nos va a ser útil en zonas más cañeras. Y volvemos a esta zona. Allí hay una puerta azul, pero no puedo acceder hasta ella. Tengo la puerta a la que puedo acceder es esta amarilla. No tengo llave amarilla aún. Esto es un poco laberíntico, la verdad. Vale, nosotros llegamos por aquí. Ah, mira, ahí está la llave azul. Vale, ok. Pues vamos a coger la llave azul. Pero ¿cómo llegamos hasta ella? Ah, aquí hay un interruptor. Cogemos aquí primero la munición. Activamos el interruptor. ¿Qué pasó? No hay llave. ¿Dónde está la llave? Allí.
pero no puedo llegar hasta ella. Pues no sé, a ver. Vamos a... esto se abrió de nuevo, esto no estaba antes. Un montón de botones. Vamos a ver este que es diferente. ¿Qué pasa? A ver. Ah, mira, se ha bajado. Vale, 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 vale. Ok. Tenemos que correr para pillarlo. Allá vamos. Corre, 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 corre. ¡Ole! Muy bien. Oh, ¿y esto qué es? Bah, nada. Un demonio sencillito. Bueno, vamos a continuar. A ver, ya tenemos la tarjeta azul. Supongo que ahora... A ver si encontramos la zona azul. Esta es la zona por donde hemos venido. Esta es la zona azul, correcto. Y aquí supongo que ya podré abrir. Sí, vamos a abrir ya por aquí. ¡Oh! Estos son los que echan fuego. ¡No! Vale. Vamos a correr para no caernos. ¡Oh! 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 Bien. Aquí había como algo debajo. Vamos a ver qué hay primero por aquí. Fijaos que aunque no apuntemos perfectamente, pues le damos igual. Pero bueno, esto también es cierto que es una versión que originalmente era para consolas. Que juraría yo también que cuando jugamos en la versión de PC pasaba más o menos lo mismo, o sea que... Y esto... Esto suena a habitación secreta o algo así, ¿eh? Aquí hay una habitación, bien. Pero no abre aún. Ok. Vale. Anda, mira para dónde vamos a dar. Vale, ok. Pillamos aquí la sobrealimentación. Ya tenemos 200 de vida. Vale, bueno, pues nada, aquí necesitamos la llave roja. ¿Dónde está la llave roja? Tenemos que encontrar la llave roja. Supongo que en la zona esta del laberinto. Aquí ya estuvimos, donde cogimos la ametralladora bestia. Esto va a dar a la zona del inicio. Esto, la habitación donde cogimos la llave azul. Y hombre, pues no sé, supongo que será por aquí, digo yo. Por aquí ya vinimos. Solo se me ocurre pues ver aquí a ver, aquí abajo, sí. Esto es una zona diferente. Que me está dando más rollito. Y esto... Ah, mira. Ah, aparecemos aquí. En el mismo sitio otra vez. Vale, esto es para salir después de esta zona, seguramente. Vale. ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quita de ahí, bicho. Quita. Quita, quita. ¡No! Bueno, vale, pero nos hicieron bastante, bastante pupita por lo que estoy viendo. Ya tenemos, ahora a ver si... A ver, vale, creo que si nos vamos arrimando aquí... ¡No me mates, no! Esos son los bichos que matamos hace un momento. Y ahora continuamos por aquí. Y supongo que tenemos que volver al sitio que os dije antes que tenía la puerta roja. A ver si lo encontramos. Puerta azul. Los dos bichoños. Ah, sí, es por aquí. Vale.
Lo que pasa es que estamos un poquito mal de salud, ¿eh? Vamos a ver. Por aquí había salud. ¿Os fijasteis que hizo ahí un pequeño efecto chungalí? No sé si lo visteis. Pero bueno, debe ser algo relativo al streaming, probablemente. Bueno, ahora ya podemos abrir, ¿no? Sí. Okay. ¡Oh! ¡Muere! ¿Qué pasa aquí? Los martillos están hundiendo el terreno. Seguramente, pues, está por ahí abajo la salida. Bueno, ya podemos salir. Vamos a esperar, no vaya a ser que nos dé un martillazo en la chencha y nos dejen tontos para pa toda la vida. ¡Oh! ¡Muere! ¡Muere! Aquí hay otro. Bueno, y ahora esto que es un ascensor. No, algo parecido. Bueno, pues según estuve leyendo hace poquito, seguramente todos vosotros conocéis a unos chicos que se llaman Ethan Lee y Ryan Gordon. Y bueno, pues hay que decirlo, todo hay que decirlo, gracias a ellos pues podemos disfrutar de este juego en Stadia. Ethan Lee, básicamente porque ha hecho, porque ha aportado... ha aportado SDL, me van a matar, ha aportado SDL a Stadia, lo cual pues está guay porque gracias a eso pues podemos jugar a este videojuego en Stadia como si estuviéramos jugando en nuestro propio PC, ¿vale? Y después pues a Ryan Gordon, básicamente porque es uno de los programadores de SDL y gracias a él pues se puede utilizar SDL en multitud de dispositivos y demás. Esta zona me recuerda mucho a una zona de Doom 3, si no me equivoco, que también era así como laberíntica y había un montón de... te salían un montón de enemigos por todos los lados. Anda, mira, allí veis la tarjeta amarilla, vamos a ver. Y hay alguna cosa por activarla por aquí. A ver si encontramos algo. Esto no. Tiene pinta. Aquí hay un botón, ¿vale? El botón. No. El botón. ¿Será aquí? A ver. Damos al botón. Y volvemos. ¡Ah! Ahí está. Fijaos, ya ha bajado. Vale. Tenemos que tener cuidado porque cada vez que cogemos así un ítem importante suelen aparecer bichos que nos vienen a tocar un poco las narices. Vamos a ver, ahora supongo que tenemos que volver sobre nuestros pasos hasta... a ver, esta puerta. Ah, mira, aquí es donde matamos al bicho este invisible. Volver sobre nuestros pasos para llegar a la puerta que estaba al principio de todo, de cuando empezamos a jugar. Estará por aquí, supongo. Sí. Ahí está, la puerta amarilla. Bueno, como veis, me mola mogollón este tipo de juegos, ¿eh? Pero no es para menos, ¿eh? Yo creo que mucha gente joven que no los ha podido disfrutar cuando salieron, no, a lo mejor no es capaz de entender la trascendencia que pueden llegar a tener. Vale, aquí está la salida. Vamos a ver. Ese debe ser el botón para salir, para marcharnos. Vamos a ver. Exit, exit. Sí, tenemos que darle aquí para irnos. Pues no, antes de darle, bueno, pues voy a comentaros aquí. O si no, mira, le damos y listo. Vamos a ver. 100%. Sí, caña, ¿eh? Objetos 100%.
y secretos 0. Y eso no me gustó. Bueno, os estaba comentando que la gente a lo mejor que bueno, no ha vivido esa época, la época dorada de los shooters, cuando empezó todo con aquel famoso Wolfenstein Return, que bueno, pues era, digamos, que una especie de preludio de lo que luego llegaría con Doom 1 y Doom 2, y luego, bueno, pues juegos como Duke Nukem, Shadow Warrior y demás. Pues toda la gente que no conoció esa época no entiende a lo mejor la trascendencia que tiene un juego como este. A lo mejor simplemente lo único que está viendo es un juego antiguo con unos gráficos malísimos y feos, y bueno, pues con unas armas, bueno, pues que dejan un poco que desear. Y les digo que no tiene nada que ver, que lo prueben, que seguramente les va a gustar, y que son y está el juego está súper bien diseñado y se hace súper súper divertido, y cuando uno empieza a jugar, al cabo de 5 minutos se le olvidan los gráficos y todo, porque se lo está pasando en grande, como me lo he pasado yo jugando pues a estas dos primeras fases de este Doom 64, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. A mí la verdad es que me ha encantado jugar de nuevo a este videojuego, aunque bueno, nunca he jugado a Doom 64, sí he jugado a Doom 1 y Doom 2, pero vamos, que la jugabilidad y el estilo es el mismo. Y nada, deciros que podéis adquirirlo en Stadia por 4,95, es el juego más barato que podéis adquirir en la plataforma de streaming de juegos de Google. Y nada más, espero, como os decía hace un momento, que os haya gustado, que no se os haya hecho aburrido pues este ratito que hemos pasado aquí recordando viejos tiempos con este fantástico videojuego. Y deciros, como siempre, bueno, pues que somos jugandoenlinux.com, que podéis visitarnos en nuestra página si queréis estar al tanto de todo lo que son los juegos que podemos jugar en nuestro sistema operativo en Linux. En la descripción del vídeo vais a encontrar un montón de enlaces que se corresponden, por ejemplo, pues con nuestras salas de Matrix y Discord, con nuestro grupo de Telegram, con nuestros canales de vídeo de Twitch y de YouTube, con nuestros foros, o por ejemplo, pues con nuestro grupo de Telegram, que no sé si lo he dicho ya, pero bueno, hay un montón de enlaces que os recomendamos que chequeéis, y si queréis poneros en contacto con nosotros, pues es la mejor forma, ¿vale? Y como siempre os digo, si os ha gustado este vídeo, por favor, por favor, por favor, dadle a like, os lo pido, por favor. Y también, bueno, pues por supuesto, si os gusta nuestro contenido, pues lo mejor que podéis hacer es suscribiros y marcar la campanita, ¿vale? Eso es muy importante, porque si no marcáis la campanita, no os van a llegar las notificaciones de cuando nosotros saquemos un nuevo vídeo, un nuevo directo, ¿vale? Por eso que os lo recomendamos. Y por último, por supuesto, como os decimos siempre, si queréis hacer cualquier tipo de comentario, nosotros, como siempre, estaremos atentos y os lo contestaremos lo antes posible. Y nada, sin más, me despido y como siempre os digo, chavales, hasta la próxima. Nos vemos. Chao, 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 chao.